Soy Juan Carlos Unzuel Aviano, un chico de, de pueblo, una persona que, que ha disfrutado mucho de, de su vida, que tengo la sensación de, de haber tenido hasta el día de hoy una vida plena, como, como título el, el, el libro que, 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 que he escrito. ¿no? Jugué durante 17 años en Primera División, en Osasuna, el, el equipo de mi tierra, en el cual debuté y en el cual jugué también mi último partido. Entre medio, estuve dos años en el FC Barcelona, eh, estuve siete años en el, en el Sevilla, dos años en el Tenerife y dos años en el Oviedo. En el 2003 me, me, me retiro con 36 años en Osasuna, como os decía, y eh, allí empieza mi carrera como entrenador de porteros en el FC Barcelona. Lo que hizo también pues, que siguiesen apareciendo las, las ganas y la motivación para ser un día entrenador. Y desde hace, pues ya, vamos, para dos años y medio, fui diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, eh, ELA, más conocida como, como ELA, eh, una enfermedad neurodegenerativa, en estos momentos y a día de hoy aún sin cura, y con una esperanza de vida entre tres y cinco años. ¿no? Entonces, bueno, no fue un momento fácil, y aquí sigo. Yo tengo la sensación, de, por mi, por mi propia experiencia, que durante 53 años yo le he dado sentido a mi vida de una manera, que es a través del deporte, a través del, del fútbol, eh, pero que, por, o como consecuencia de, de, de tener ELA eh, y de tener una limitación eh, física ya en estos momentos, evidentemente mi vida tiene que ir a otro ritmo. Y en un momento dado decidí que le quería dar sentido a mi vida de otra manera. Y os puedo asegurar que me está dando tantas más satisfacciones que las que tuve en mi época como deportista. Y ahora, por ejemplo, pues tengo mucho contacto con, con compañeros de, de enfermedad, ¿no? Y como yo me encuentro fuerte mentalmente, como algunos de ellos pues han pedido que pues, les gustaría conocer, conocerme y pasar un rato juntos, pues en algunos casos he ido a su casa y los he conocido. Y entonces es cierto que dices... Tú vas allí para ayudar y para dar algo, ¿no? Pero es que eh, cuando salgo de, de esa casa de ese compañero, que además en este caso os eh, voy a hablar y, y de, de uno que se llama Jordi Sabate, que ya está en una fase muy adelantada de la enfermedad, claro, cuando salgo de su casa, la sensación que tengo es que me inspira, me siento más fuerte. ¿Y por qué? Pues porque en definitiva él me está demostrando que en una fase mucho más complicada de la enfermedad y más adelantada se puede vivir con una sonrisa, esa que yo tengo hoy, pero que quizá no sé si voy a ser capaz. Entonces, cuando le veo a él, digo, yo también voy a ser capaz. Esta es una enfermedad que no es que solamente afecte al, al paciente, sino que afecta de una manera muy, muy directa y muy profunda a, a, a la gente que tienes más cercana. Eh, al final nosotros llega un momento en que somos dependientes 24 horas al día, 365 días al año. ¿no? Entonces eh, condicionas mucho no solamente tu propia vida, sino la de los seres más queridos, los seres, los, la, las personas que tienes más cercana. Y lo que te puedo asegurar es que la sensación que tengo es que si tú en un momento dado te quedas solo o estás solo o te dejan solo, esta enfermedad se hace contigo y, y te va a liquidar en tres días. Eso es lo que, lo que yo siento. ¿no? Y, y para mí otra de las cosas que, que ha merecido la pena es eh, confirmar que esa educación que nuestros padres eh, tuvieron con nosotros, esa intención, nosotros ya María y yo, de transmitir a nuestros hijos esos valores, esa, esa sensación de que en un momento de dificultad la familia siempre estará ahí. Bueno, me gustaría terminar eh, con un mensaje sobre todo positivo. ¿no? Eh, yo en estos momentos tengo unas cartas malas eh, para jugar, pero las quiero jugar de la, de la mejor manera. ¿no? Entonces me gustaría transmitiros que tengo la sensación, y estoy seguro, de que eh, la vida merece la pena, eh, incluso cuando aparecen dificultades como la que yo estoy viviendo. ¿no? Eh, os animaría también a que eh, seamos o transmitamos los sentimientos que tenemos hacia las personas más cercanas o más alejadas de nuestra, que les hagamos saber en un momento dado lo, lo que les queremos, el cariño que les tenemos, que no haya, o tenga que llegar una situación como la que yo estoy viviendo, una situación de dificultad, para transmitir lo que sentíamos. Eh, yo sinceramente más que el tiempo que me queda de vida, lo que sí me ocupa y me preocupa es que el tiempo que yo esté aquí eh tenga sentido, que realmente eh tenga la sensación de que ha merecido la pena hasta el último día, ¿no? Y eso lo lo voy a conseguir a través de eh en estos momentos pues conseguir que, que, que esta enfermedad sea más visible, que, que todos vosotros eh, eh, conozcáis eh, cuál es la situación de, de, de mis compañeros, de la mayoría de mis compañeros, y en definitiva que tengáis un poquito más de empatía todos para pensar en el prójimo y sobre todo en, en, en el prójimo cuando están en dificultades, cuando tiene salud. ¿no? Gracias.